Amanecía lloviendo y fueron los primeros en llegar al Campo Santo Parque de la Paz de Daule a darle el último adiós al presentador de televisión Efraín Ruales. Sus restos permanecieron desde la tarde del miércoles en la sala 1 y 2. Patricio Gómez, ni bien se enteró de lo suscitado, llegó desde Loja. Dijo que su presencia es para despedirse de su presentador favorito. Yo, tristeza, me parte. Yo no soy de acá, vengo de Loja. Quiero entrar y no voy a moverme hasta que me dejen entrar, más allá para verlo de lejos. Y una indignación, una persona buena, buen hijo, buen trabajador. Quienes ingresaban eran solo quienes tenían la autorización por parte de la familia de Ruales. Amigos cercanos, excompañeros del canal donde laboraba y unos que otros familiares de Efraín Ruales pasaron al velorio. Desde la tarde de ayer que fueron traídos los restos de Efraín Ruales al Campo Santo, un patrullero de la Policía Nacional permaneció en los exteriores brindando resguardo. Un contingente de uniformados se encargó de custodiar el área e incluso prestaron su colaboración para revisar la identificación de quienes hacían la columna para entrar. En el interior se efectuaron dos misas de cuerpo presente. El sepelio se dio a las 13 horas, donde participaron los más allegados. Informó Carlos Julio Gurumendi.